Saludos y bendiciones. Yo soy la Reverenda Ana Quintana y... Yo soy el Reverendo Juan del Hierro. Somos ministros en Unity on the Bay en Miami, Florida. También yo soy de la Junta Directiva de Unity Ministerios Mundiales. Y yo soy de la Junta Directiva de Unity World Headquarters, la sede del Movimiento Unity. Estamos aquí para invitarte a que seas parte del Día de la Oración Mundial de Unity el próximo miércoles 7 de septiembre a las 7 de la noche, hora central. Así que vamos a juntarnos, elevar nuestra conciencia juntos y vamos a tener un espacio de bastante amor, paz y armonía. Así que nos vemos. Encuentro Espiritual ahora va a estar disponible en formato de video podcast. ¿Qué quiere decir esto? Comenzando en el mes de julio, vas a poder disfrutar de la versión audio de Encuentro Espiritual en las plataformas principales de podcast como iTunes y Spotify. También vas a poder continuar disfrutando de la premier del video de Encuentro Espiritual todos los domingos a las 9 de la mañana, hora este de Estados Unidos, en las plataformas de Facebook y YouTube, Rebana Quintana y rebanaquintana.org. ¿Estás buscando profundizar tu relación con Dios o aprender a orar o meditar afirmativamente o quizás poder expresar todo lo mejor que hay en ti para expresar? Si de alguna forma esto lo contestas afirmativamente, creo que hay algo de valor para ti. Yo soy la Reverenda Ana Quintana de Unity on the Bay en Miami, Florida. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que busca ayudar a todo el que esté listo a vivir una vida más próspera, significativa y saludable, honrando a todos los caminos a Dios. En este canal vas a ver gran contenido que tiene que ver con un programa que tenemos todos los domingos a las 9 de la mañana, hora este, Encuentro Espiritual, donde Osvaldo Mora y esta servidora hacemos un diálogo espiritual que culmina en una meditación, trayendo principios universales de verdad que Jesús enseñó, pero que también están en otras religiones en el mundo para apoyarte en tu proceso de transformación espiritual. Vas a ver distintas series en el tema de las relaciones humanas, el tema de sanación, tema de inteligencia espiritual, el cual puede beneficiarte de gran manera. Los domingos a las 9 transmitimos en vivo y te invitamos a que te suscribas, le des like y le des share si sientes que esto es algo de importancia para muchos otros conocer. Desde el fondo del corazón te digo gracias por haber llegado, reconociendo que lo has hecho por cita divina. Bendiciones. De la misma manera que los mandamientos de Moisés tienen en sí gran sabiduría, su interpretación metafísica nos entrega maravillosas herramientas para vivir en prosperidad. Acompáñanos este verano en otro verano de abundancia para explorar los 10 mandamientos de la prosperidad. Te esperamos en el Encuentro Espiritual todos los domingos a las 9 de la mañana por Facebook y YouTube Rebana Quintana. Y juntos poder crear una magnífica realidad próspera para todos nosotros. Bendiciones. Bendiciones. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos a Dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas. Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora de Unity Triangle Español en Raleigh, Carolina del Norte, y Rebana Quintana de Unity on the Bay en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo, para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual. Nos gozamos grandemente. Hay un saludo más lindo que el de nuestro hermano. No hay un saludo más lindo que esa.
saludo más lindo. Dios te bendice, mi hermano. Le da la mano y le dice sí. Dios te bendice, mi hermano. Saludos y muchas bendiciones. Sean bienvenidos a otro encuentro espiritual. Yo soy la Reverenda Ana Quintana Rebana desde aquí, desde la sede de Unity on the Bay en Miami, Florida. Y sí, están viendo bien. Están viendo bien. Es Jesús el que está atrás. Tengo aquí, preséntate con todos los galardones. Con todos los cohetes. Sí. Osvaldo Mora, originario de Unity of Triangle Rally, pero de visita en nuestra querida y amada Unity on the Bay con nuestra recontramada Rebana. No me tengan envidia. La verdad que yo quisiera pensar de que estás aquí porque me extrañaste, pero yo sé que tenías una razón familiar y de paso, gracias a Dios que se dio este espacio, ¿verdad? Sí, pues es el tenemos una situación familiar justamente con la madre de mi esposa, mi amada suegra. Y esto es como el refugio espiritual, ¿no? Es justamente el renovar baterías, el calor de tu amistad, la energía de nuestras acciones en conjunto. Tuvimos con mi esposa el placer de estar en el servicio justamente de este último domingo. Todo coincidió y todo se puso de manera que pues le sacamos provecho a la luz que hay aquí en esta iglesia y para poder compartir, ¿viste? Para justamente renovarnos y llevar esa nueva vibra. Y más que nada ahora ya sé de qué se trata en mi corazón, en Unity on the Bay, en dónde está Rebana y cómo lo estamos haciendo. Y eso los estamos trayendo, ¿no? O sea, siempre pensando en cómo compartir esto. Sí, porque en el nuevo formato que creamos al venir para acá, pues ha sido buenísimo. Y gracias a Dios el apoyo y el respaldo se ha mantenido. Pero siempre es bueno energéticamente poder estar en el mismo espacio y dentro de todo reto humano siempre alguna bendición. Y yo quiero decirte, Osvaldo, que para mí, yo hablar el domingo pasado y verte a ti, a Marlene, mi hijo Luke también estaba, me dio un calorcito en el corazón tan bonito porque aunque esta comunidad es maravillosa, pero todavía yo soy nueva aquí. Claro. Y entonces resulta también que estuvo una chica, Tara Parks, que era de nuestra congregación allá,
Y también al final me di cuenta que estaba y ella vino, se mudó para Miami y se enteró que yo estaba acá y vino al servicio. Y digo, qué maravilla que el día que tú estabas aquí era un día que yo hablaba. Así que me sentí realmente respaldada y amada estando todavía en un proceso de adaptación, que debo de confesar de que estoy bastante acoplada, pero todavía no completamente. Pues sí, justamente la buena noticia es que está bien. Y me consta. Tú lo certificas. Sí, porque lo típico es, no, todo está bien, pero no, o sea, realmente el cariño que Ana ha generado aquí en esta comunidad es brutal. Eso no lo sabe Ana, porque ella siempre ha sido así. Pero resulta que yo veo acá que todo el mundo es rebrenda, y sí, vengo, y ya, tal cual. O sea, lo que es Ana, lo que fue Ana en Rally, acá en Rally no es, perdón, en Miami no es diferencia. Y los de Rally, por favor, que no les den celos, que todavía yo los amo y viven conmigo, así que... Somos una sola familia, ¿no? Amén, amén. Bueno, pues, seguimos con los últimos mandamientos. Ya estamos a ley de tres para terminar este estudio. Amén. Que nos ha encantado. Yo creo que también a la gente, yo a cada rato veo la gente suscribiéndose para bajar sus guías. Qué maravilla. Sí, y les recuerdo, si no lo han hecho todavía, eso en el blog, todo lo que nosotros hacemos normalmente tiene una guía. Y pueden visitar revanaquintana.org/blog y ahí lo van a ver, los 10 mandamientos de la prosperidad. Y lo pueden descargar gratuitamente. Siempre se les agradece si hacen un donativo, pues nos ayuda a seguir en esto que estamos haciendo, ¿verdad? Pero no es necesario. Lo importante es que sepan que los estamos respaldando y que todavía a tres mandamientos todavía lo pueden descargar. Bueno, pues este mandamiento clásicamente dice: no robarás. Sabemos que robar desde la perspectiva tradicional es un pecado. Sí, claro. ¿Verdad? Porque y están los ladrones, los que van a la cárcel, los que no van a la cárcel. Exacto, y es como que un no-no, como quien dice. Georgiana lo traduce de esta manera: no buscarás algo por nada. Es como quien dice, no tratar de sacar ventaja y de pensar que de alguna manera yo puedo beneficiarme de algo gratuitamente sin vivir una consecuencia. Para entrar de lleno en el tema, y es bien interesante porque Osvaldo y yo cuando nos preparamos a veces empezamos a hablar que ya parece que estábamos haciendo el programa, ¿verdad? Así es. Sí. Yo le comentaba, le decía, mira, Osvaldo, lo que yo creo que Georgiana en este momento nos dice es que muchos de nosotros cuando empezamos a descubrir la base espiritual de la prosperidad, empezamos a darnos cuenta, wow, definitivamente que la esencia de este universo es de abundancia, que Dios es abundancia, que es el placer del Padre darme el reino, que yo puedo reclamar ese reino, que yo soy merecedora de todo eso, merecedor. Y entonces esa parte es la parte que nos entusiasma porque de repente vemos de que hay una perspectiva mayor y que yo tengo derecho divino a disfrutar de todas las delicias y maravillas del reino en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que Unity enseña con la prosperidad. No obstante, ella dice que si no balanceamos, no trabajamos lo que ella dice con una compensación equilibrada, vamos a ver que no vamos a experimentar verdadera prosperidad. Y cuando yo le comentaba esto a Osvaldo, él me trajo a uno de mis adorados, vamos, yo quiero llamarlo mentor, Reverendo Jim Rosmerge, que hablaba de la importancia de la generosidad radical. Háblanos, porque lo trajiste a colación. ¿Cómo esto de la generosidad radical tiene que ver con este otro aspecto de la prosperidad? No buscarás algo por nada. Primero me trae a mí
Porque mira cómo comienzo yo, ¿no? Yo nazco en un país en el que todos buscamos de alguna manera salir ganando algo sin tener que dar algo. Así de simple. Sí. Fui a un restaurante y compré 4 platos y me cobraron solo de 2. Y aunque yo me di cuenta, me hice loco y salí corriendo. Fui y pagué 50 y en vez de darme cambio de 50, pensaron que era de 100 y yo salí ganando. Uh-huh. Yo trabajo en una oficina y me llevo los lápices de mi oficina para la casa. Y entonces yo busco la manera de no pagar el peaje, de no pagar el tole en la vía. Y hay trampas para pagar, para que el medidor de luz no ponga... Ah, sí, no, cobre, no marque. No marque. Sí. Y es como que, pero que hello. El cable TV no me cueste. Me estoy pirateando el cable, me estoy... Y entonces es como que, pero espérate. Y pensamos, realmente estamos convencidos de que nos estamos robando. No estamos robando. No. Le estamos quitando algo, sí, a alguien que tiene muchísimo. Sí. Espérate. Eso no se supone que sea así. Porque el juego de la vida se debe jugar con una conciencia clara y limpia y en honestidad. Entonces, esa famosa viveza criolla que le decimos nosotros allá en el Ecuador, ¿no? Es que son vivísimos, es que están buscando, sí, la forma de... Y de retar al sistema, de sacarle al sistema. Esos son los síntomas de una conciencia de escasez. Uh-huh. Y entonces, yo venía de camino justamente, ¿no? Y venía pensando en el... en lo que significa pide, se os dará. Y venía con el pide, se os dará, pide, se os dará. Yo digo, pero espérate, pero pedir es reconocer que hay falta. Y por lo tanto tengo que pedir. Y por lo tengo que pedir, tengo que llegar. Y ahí me acuerdo de la abuela, que pedía a Dios. Y mi abuela, ¿qué estás haciendo, abuela? Pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios. Y entonces era como que, pero Dios no te está dando lo que tú le estás pidiendo, porque ¿por qué te la pasas pidiéndole? Y entonces, obviamente, ahí es en donde nosotros caemos en el estado inconsciente de la tacañería, de pensar que no tenemos. Y entonces, porque yo no tengo, yo no doy. Y esa tacañería de que me hace creer que yo no tengo, por eso no doy, ¿sí? Es completa ingratitud con lo que sí hay. Es completa, vamos a decir, negación de lo que he logrado, de lo positivo en mí. Entonces, aquí es en donde yo escucho que me dice, ¿sí? Da y se os dará. Y ¡wow! El rato que yo pido porque considero que no hay, estoy reconociendo falta. Es decir, estoy negando la presencia absoluta de Dios. Porque Dios no es carencia. Dios no es falta. Dios es algo que es sustancia constante y universal y eterna. Incambiable, eso nunca va a cambiar. Entonces, ¿cómo es que yo genero ese movimiento? A partir de dar. Da y se os dará. Yo doy 10 y se me da 12. Doy 12, viene 14. Doy 14, viene 28. Uh-huh. Y es justamente las medidas en las que el maestro nos habla. 70 veces, 7 veces 70, 70 veces 7, y así es como nos vamos nosotros multiplicando a partir de lo que consideramos y sabemos que hay. Entonces, lo que tú estás diciendo es que la forma más efectiva de pedir es dar. Dar. Y me acordaba yo, cuando tú me trajiste este punto, de que hace años, cuando yo estaba en mi etapa empresarial, mi papá un día me dijo, es que si la emplomanía entendería que es dando que se recibe. Entonces me trajo un ejemplo, yo no sé dónde lo sacó, pero le decía, tienen que ser como los japoneses pedían, no sé en qué fábrica o en qué, si es parte de la cultura, pedían un aumento de salario aumentando su productividad. Y realmente es una ley. Es el como las pesas de los abogados, ¿verdad? Que nunca, a veces las vemos así en desbalance, pero el universo tiene que mantener todo en balance siempre. Creo que lo hemos dicho en otro de los programas. Si yo soy de las que estoy dando, 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 dando,
el universo tiene que retribuirme para mantenerse en balance. Y de lo contrario también, si estoy quitando, 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 me van a quitar para mantener el balance. Y lo que el que está determinando lo que recibo soy yo con mis acciones. Y esas acciones, Ana, tienen que venir desde un conocimiento y una conciencia absoluta de que hay. Uh-huh. ¿Sí ves? Porque puede ser que, por ejemplo, tú justamente me estabas comentando de una señora que vino a ti y tú te diste cuenta de que la señora no pensaba en ella. ¿Y qué enfermedad tenía? La enfermedad que la estaba llevando a la tumba. Sí. ¿O qué enfermedad tiene? Entonces, el dar y dar y dar y dar sin una conciencia de que Dios es provisión y de que hay para todo. Y que me tengo que abrir a recibir también. Y que yo soy el canal a través del cual Dios está proveyendo de eso. ¿Sí ves? De otra manera estoy dando de mi propio minúsculo recurso. Ah, sí. Sí. De lo que yo... Porque muchas veces entramos en la idea de que Dios se olvidó de tal persona o de tal situación, sí, y yo tengo que venir a resolver. Porque Dios no tiene tiempo, porque ajá, Dios, sí, los rincones olvidados por Dios, las personas olvidadas por Dios. Y Dios, hello. Dios no es una, sí, persona a la que se canal, le olviden cosas. No soy yo a nivel humano la que estoy dando, yo estoy abriéndome para que esa fuente se exprese a través de mí. Yo soy el canal, Ana, yo soy el canal. Yo soy el canal de la abundancia de Dios. Yo soy el canal de la sabiduría eterna, de la confrontación y luz. Yo soy el canal. Porque, mira, yo siempre digo una cosa. Las cosas no me pasan a mí. Las cosas pasan a través de mí. Y no es que yo tenga dinero, yo tenga este material. Es que ese material circula a través de mí. Entonces, a mí no se me va a ocurrir comenzar a regalar todo lo que yo tengo si no tengo conciencia de provisión, si no tengo conciencia de circulación, si no tengo mi conexión divina en armonía. ¿Yo de dónde voy a compartir? Lo comparamos, lo estoy pensando ahora, es como si yo estuviera todo el rato exhalando y nunca inhalo. Y no estás en nada. O sea, ¿cómo puedo mantenerme viva? Si lo único que hago es exhalar, dar, 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 y no recibo, no estoy en el fluir, en la circulación, y en esa circulación hay para mí, hay para ti, hay para todos. Fabulosa analogía, Ana, porque justamente a qué hora yo... Por eso a mí me encanta el momento de la última cena en la que el maestro toma el pan, se queda con su pedazo y comparte el resto. Uh-huh. ¿Sí ves? O sea, hay provisión para todos, comenzando por mí. Sí. ¿Sí? Yo soy un dador, pero por ser dador no se me olvida que yo existo también en esa cuenta. ¿Y tú no crees que a veces también cuando estamos dando de una forma desbalanceada, sin permitir que la ley se exprese hacia nosotros para seguir dando, pero que también sigamos recibiendo, a veces hay como que unas motivaciones, yo creo que hasta psicológicas? Traumas. Claro. De que para sentirme que valgo o que me van a corresponder, pues tengo que dar estos niveles aún enfermizos. ¿Sabes que en algún momento de mi vida me pasó eso a mí? Yo en ningún momento reconocí mi conexión divina y lo único que a mí se me ocurría era dar y dar y dar y regalar y regalar y regalar. Y imagínate, yo tenía 6 años cuando en algún momento yo fui a la escuela y vi que mi compañero no tenía ni cuaderno ni lápiz. Y le di mi cuaderno y mi lápiz. Y cuando yo llego a casa, mi madre me dice, ¿y tu cuaderno y tu lápiz? Yo digo, el Flores no tenía ni cuaderno ni lápiz. Y se lo di. ¿Qué crees que me gané ahí? O sea, no es que me gané un aplauso. Entonces, nuestros niveles de pobreza justamente estaban reflejados en eso. La conciencia de pobreza de mi madre, la conciencia de escasez de toda la familia alrededor. Que aunque éramos personas que tenían mucho más de lo que nos dábamos cuenta, pero obviamente la conciencia no nos lo permitía, con ese afán religioso de que queremos ser, sí, pobres. Sí. Entonces, nosotros tenemos que reconocer la abundancia en la que vivimos, de la abundancia en la que nos sostiene, porque no es que nosotros vamos a dar porque esa abundancia es solo mía. Esa abundancia es de todos. Solamente como dice el maestro, que el que tiene ojos que lo vea, que el que tiene oídos que lo escuche, para ver la abundancia de Dios hay que estar en conexión con Dios. Y si realmente entendemos eso, no tenemos que sacar ventaja, ni trabajar el sistema, ni... porque sabemos que
no importa qué vamos a recibir. O sea, que es una, cuando robamos o cuando no estamos esperando recibir algo sin nosotros tener ningún tipo de, vamos a decir, conciencia de mantenernos en el fluir, recibiendo y dando, es un indicativo de que hay una, de que hay huecos en nuestra conciencia que todavía no entienden eso. Y te voy a decir una cosa, Osvaldo, siendo bien íntegra, eso es algo que, yo no sé tú, yo constantemente me veo a veces pensando, wow, me, ahora que estoy en un, Miami es mucho más caro, de verdad que todo es más caro aquí que en North Carolina. Sí. Y entonces a veces me veo pensando, Dios mío, voy a poder cuadrar todo lo que tengo que cuadrar. O sea, y mira todo lo que yo creo que yo he ido trabajando y todo lo que yo he podido lograr por mi conciencia de prosperidad, y veo que me ataca muchas veces. Y que uno, una cosa es uno ser, vamos a decir, inteligente y astuto en el manejo de su dinero, lo cual yo creo que todos los podemos hacer, ¿verdad? Si tú puedes invertir en un lugar versus otro, o poder, por ejemplo, comprar en un supermercado que te da lo mismo más barato que otro. Eso podemos, tenemos que ser razonables en ese tipo de cosas. Pero otra cosa es el nosotros como que tratar de ir en contra de las leyes y tratar de coger ventaja, pues cuando cogemos ventaja, pensando que no estamos haciendo nada malo o robando directamente, por ejemplo, el ejemplo de lo de coger la luz o los peajes o lo que sea, tenemos que entender que hay unas personas que invirtieron en estos proyectos, que hay unas personas que viven de esto. Entonces tú estás quitándole y menospreciando los esfuerzos de otros por una ventaja temporera tuya. ¿Y dónde está la compasión hacia esos que te están proveyendo ese servicio? O la gratitud. O la gratitud. O sea, y más que nada, mira Ana, si yo logré robar a la compañía de luz $10, sí. Mañana voy a tener que gastar 20 en reemplazar una llanta que se me ponchó. ¿Sí ves? Hay una situación karmática en la que nos envolvemos y no nos damos cuenta y pensamos que somos unos salados. Pero es que yo no hice, sea uno, o sea un millón, o sean 10,000,000,000, la idea es que viene de una conciencia de falta, de una conciencia de escasez. Y eso mismo es lo que dice Georgiana. De hecho, mira, ella dice, la persona cuyos esfuerzos no son ricamente compensados, porque decimos, lo estoy haciendo todo, pero no estoy recibiendo, puede que no tenga realmente una conciencia de prosperidad. Claro. Esta es la causa principal de los retornos inadecuados para el esfuerzo, esfuerzo consciente. La mente que está llena de carencia, miedo o resistencia a la situación, definitivamente no recibirá una compensación justa en forma de manifestación en el mundo exterior. Dice ella, si no nos gusta lo que estamos obteniendo de la vida, debemos considerar cuidadosamente qué le estamos dando a la vida. Y es por eso, yo me acuerdo hace un tiempo que yo veía en una de las clases de prosperidad, había una señora años atrás en Unity que decía, yo no tengo problema con diezmar, el reto mío es el tiempo, que yo, el tiempo a mí no me da. Wow. Entonces me hizo conectar con esta idea de que hay muchas personas que están dispuestas a dar de su tiempo y su talento, pero no están dispuestos a dar de su tesoro. Entonces, ¿qué pasa? De eso que tú estás dando es lo que tú vas a recibir. Si tú estás dando tiempo, estás dando talento, vas a ver oportunidades para eso. Pero si no estás dando la parte material, vas a ver que de ahí tampoco fluye, ¿verdad? Porque no lo estás aguantada en esa área, pues el universo en esa área no te da, te va a dar en la área en que tú estés abierto y estés fluyendo, ¿verdad? Mira, aquí me recordaste, tengo una cliente en Colombia,
Sí, que cuando me contacta, ella está por finalizar un contrato en su trabajo y le gustaría tener más y tarara, pero se me ocurre preguntarle cuáles son sus sueños. Sí. Ella es una artista, es una fotógrafa y estaba dedicada a un proyecto de gobierno. Y en el proyecto de gobierno le fue mal, la maltrataron, le mintieron, le engañaron y ya terminó, logró terminar su cosa, sí, porque era una mujer muy comprometida. Y entonces yo le digo, oye, mi niña, ¿y tus sueños y todo lo que tienes pendiente? Y le oriento más bien a que se vaya alimentando su sueño, hacerlo realidad. Y resulta que cuando se enfoca en eso, le comienzan a llover las ofertas de trabajo. Y ella, que estaba preocupadísima de qué va a pasar en su futuro, ahora se está dando el lujo de decirles no a ideas que le están llegando y cosas que tienen que ver no con su sueño, sino con el mismo trabajo, que lo único que le daría es dinero. Ajá. ¿Sí ves? Entonces, el momento en el que ella ya no le da importancia, ya soltó eso de que los trabajos para, sí, el gobierno, ahora ella está enfocada en su sueño. Entonces, ahora el mundo dice, oye, no te vayas, espérate, mira lo que te puedo ofrecer para que... Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer justamente es entrar, tal como nos dice Georgiana, si no nos gusta lo que estamos obteniendo de la vida, debemos considerar cuidadosamente qué es lo que le estamos dando a la vida. Entonces, si nosotros no tenemos un aspecto favorable, tenemos que revisar exactamente por qué es que me está sucediendo esto. Porque dice la Escritura que presten atención a los que oyen. La medida que das será la medida que recibas y aún más se te dará. También nuestro cofundador Charles Fillmore, en Misterios del Génesis, mira qué bellas estas palabras y ya casi vamos cerrando. Dice, aquellos que tienen una fe viva en la suficiencia real de Dios no mendigan ni aceptan las cosas sin recompensa, sino que dan valor recibido por todo. Fíjate, estar en que no, yo no necesito que tú me des algo que yo no me he ganado o que yo no te pueda corresponder, es mantener en ese, volvemos a lo que decíamos en capítulos pasados, dejar que la circulación sea. Pero para que esa circulación sea, nuestra conciencia tiene que estar sólida de tal manera que, como tú dices, que estemos dando y que esa sea nuestra forma de pedir y entonces que nos abramos a recibir. Claro. Exhalemos, inhalemos también. Cuando recibimos, alguien nos da, ¿no es cierto? Sí. Y es Dios el que nos da. A través entonces, de... da y se os dará. Así es. Perfecto, la verdad que nos inspiramos aquí en esta oficina con nuestro maestro. Sí, la estamos inaugurando. Sí. Wow. Perfecto, pues ahora vamos entonces a oír este número musical y cuando regresemos, entonces entraremos en meditación. Amén. They'll know we are family by our love.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta al espacio de la consagración. Hemos tenido un momento fabuloso de entendimiento, así que lo vamos a cubrir de amor para convertirlo en sabiduría. Cierra tus ojitos, por favor. Inhala. Sostén en reconocimiento de tu presencia. Y déjalo ir. En la plena certeza de que esto es el fluir. Inhalar, sostener y exhalar. Un simple ejercicio que denota la vida misma, la vida entera, la creación. Inhalar. Apreciar. Y soltar. Recibir, tomarlo, hacerlo nuestro y devolverlo. Circular. Fluir. Crecer. Son términos que se relacionan con lo que hemos hablado hoy. Confiar. Sostener nuestro crecimiento espiritual en esa sustancia invisible de la fe. Reconocer que en nosotros es aquello que es eterno, aquello que es infinito, la sustancia a la que llamamos sustancia divina, es en nosotros. Inhalamos y exhalamos y nos convertimos en canales de sustancia divina. Inhalamos y exhalamos y nos convertimos en aquello que es sustancia divina. Da y se os dará. Da y se os dará. Da y se os dará. Es la mejor información que puedes sostener en tu cabeza y llevarla a tu corazón como verdad. La verdad de la generosidad extrema, radical, completa, total. Inhala, aprecia y exhala. Momento de apreciar tu presencia divina. Y sigo alerta, abierta, receptiva, receptivo. Si tengo que relajar el cuerpo un poco más, así lo hago. Como símbolo de mi relajamiento, de que en Dios me puedo relajar.
de que en sus leyes y en su verdad soy siempre provisto. Siento la abundancia divina como algo real, algo palpable, algo verdadero. Y si no lo siento completamente, me comprometo a seguir trabajando esas áreas en mí que todavía sienten que tienen que jugar el juego del mundo. En la parte de mí que busca tomar ventaja, porque en realidad todavía se siente que hay escasez. Pero me doy cuenta que en la medida en que conozco y reconozco la verdad, fluyo dentro del orden y honro todo lo que llega a mí como que viene de la misma fuente. Y yo bendigo a los instrumentos de donde fluyó esa sustancia hacia mí. Y en ese acto de honrar y bendecir, soy provisto a nuevos niveles, porque estoy en armonía con la ley de compensación equilibrada. Y siento la armonía interior fluyendo en mí. Doy libremente y libremente recibo. Doy libremente y libremente se multiplica la provisión divina. Y todo se cuadra y todo llega. Y reconozco que siempre honrar a Dios y sus leyes, sin tomar ventaja de mí ni de nadie, creo las condiciones maravillosas para mi absoluta prosperidad. Inhalo, exhalo y doy gracias. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. Cada vez más me gusta esta serie, Osvaldo. Me está trabajando a mí. ¿Te está trabajando a ti también? Hoy completamente, mujer. Uy. Y también noto que tu vibración está más alta. Oh, gracias. Sí, de verdad. Eso de que la forma de pedir es dar. ¿Qué tal si nunca más pedimos? Es que esa es la idea, ¿no? O sea, pedimos, pero no la forma clásica de que demen, ay, por favor. Mira, o sea, como te decía hace rato, el maestro nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es la sustancia divina que Dios nos entrega todos los días, la que hay que compartir. Uh-huh. Entonces, ¿yo para qué voy a pedir si ya está eso acreditado a mi cuenta? Por eso es que trátenlo. Practíquenlo. No nos crean. Y en este momento ustedes saben que nosotros siempre sacamos el momento final del programa para agradecer sus ofrendas y diezmos. Y nosotros a veces ni pedimos directamente. Yo creo que cada vez estamos dando más para que eso llegue, para poder seguir sirviendo más.
pueden dar a los dos ministerios. Los dos ministerios están co-creando aquí, saben la información de todo esto, dónde sale. Armonícense con lo que hemos dicho, si genuinamente ya es una realización en ti. Y si no es totalmente, da unos pasitos en fe que vas a ver maravillas sucediendo. Así que desde ahí afirmamos que lo que estás dando, voy a usar esa cita, será en la medida que recibas, y que en la medida que estés dando más, recibirás más. Y ese es el ciclo de abundancia de lo que estamos hablando. Por esa conciencia que los reconoce, decimos gracias Dios, gracias. Y gracias a ti. Con esto entonces nos despedimos hasta la semana que viene, donde vamos a estar hablando entonces del noveno mandamiento. Que tengan una semana maravillosa. Amén. Osvaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida. Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org/donar. Buscas la opción Spanish Ministry. Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. Bendiciones. Bendiciones.